Bueno, pues yo creo que el blockchain es una tecnología tan disruptiva que es capaz de trastocar todo tipo de industrias y sectores, tanto como lo hizo Internet hace más de 20 años, ¿no? Y que nosotros en Vino y Melón, a través del Vino y Melón Blockchain Innovation, lo que hacemos es invertir tanto en tecnología, en compañías que ofrecen servicios de blockchain como aquellas que están adoptándolo para ganar ventajas competitivas. Bien, aunque el interés del público general está en las criptodivisas, donde creemos en AFI que está el futuro realmente es en la tecnología que le subyace y que es blockchain. Y por lo tanto, que aparezcan estas oportunidades de inversión ya focalizadas en aquellas empresas cotizadas, además, que están en la carrera por sacar la próxima solución en blockchain, pues es una de las grandes oportunidades de inversión de este nuevo universo que se nos plantea. Ciertamente, blockchain está en un momento crítico y apasionante con muchísimo futuro. Me gusta mucho el símil con Internet. Como Internet hace 20, 25 años, ahora estamos en ese punto con blockchain, ¿no? Pero a la vez que hay ese potencial, ciertamente, desde el punto de vista de inversión, pues es muy complejo, ¿no? Y me viene a la cabeza ahora mismo también, pues hace 20, 25 años, el mayor buscador era Netscape. La mayor promesa de Internet era América Online, ¿no? Y luego vemos dónde han acabado, o sea, que imaginemos lo complicado que debe ser ahora mismo y por tanto la necesidad de contar con una buena selección en blockchain. No, yo iba simplemente a remarcar el reto barra oportunidad que existe para el sector financiero actual, cómo está este intercambio de valor, esta tokenización de activos puede ayudar a muchos bancos a mejorar sus sistemas internos, incluso a partícipes de fondos de private equity o bonistas pueden intercambiar valor de una forma mucho más líquida y mejorando así los mercados que muchas veces pues vemos que tienes que tener cierta contrapartida y a veces no llega y no llega y puede democratizar mucho más estos mercados, la verdad.